todo un equipo Mapei tirando a bloque e intentando limar diferencias. Gracias a Antonio Lobato, también a Osvaldo Menéndez, nuestros enviados especiales. La situación no puede estar más expectante para los españoles. Por fin aparecen los españoles en cuanto ha llegado la montaña. Primera etapa de montaña, la que les estamos ofreciendo ya en directo. Recuerden, Lale Cubino y Marcelino García Alonso, un grupo de 12 con 3 minutos de ventaja. No olvidemos que Lale Cubino es el segundo español mejor clasificado y que evidentemente hoy puede dar un paso de gigante para situarse aún mejor. No olvidemos que Cubino es 26, puesto 26 en la general, a 3.20. Esto quiere decir que ahora mismo, con la última referencia, se quedaría a 18 segundos de Tony Rominger. Y todavía hay que subir el puerto más importante del día, el puerto que nos va a conducir a la línea de llegada. Pero vamos a presentar ya a nuestros invitados. Hombres que marchan en cabeza, esos 12 hombres: François Simon, Francesco Frattini, Bruno Zeghialta, Marcelino García Alonso, Gilberto Simoni, George Totsling, Gianni Faresin, Hernán Buenahora, Lale Cubino, Mariano Piccoli, Paolo Gianfranchi y Stefano Catai, que tienen una diferencia en estos momentos con respecto a los hombres de Mapei que tienen en pantalla de 2 minutos y 55 segundos. Una etapa que comenzaba mal para España con la retirada forzosa de un hombre del Castelblanch, Antonio Miguel Díaz, que no pudo tomar la salida. Una fractura del cúbito ha impedido que pueda tomar esa salida y le veíamos hoy con cara de tristeza y escayolado, Osvaldo. Sí, sí, la verdad es que la lesión ha sido importante, a pesar de que en un principio se pensaba que no iba a revestir ninguna gravedad, pero entre los dos huesos, el cúbito y el radio, produjeron una pequeña herida y las consecuencias han sido malas para el corredor de Castelblanco. De continuos toboganes, está aprovechando Mapei para recortar distancias, Osvaldo. Luego, cuando llegue la subida, insistimos que la gran subida va a comenzar en el kilómetro 190, cuando queden 18 para la línea de meta, justo al paso por la localidad del Lago Negro, donde está colocado el Gran Premio de la Lotería. A partir de ahí va a ser todo subida y es donde se van a producir los ataques, ¿no? Sí, lógicamente, el trabajo que está haciendo Mapei, pues es el trabajo de todos los días, de defender al líder, un trabajo que está creando muchísima polémica en Italia, porque unos consideran que las defensas que está haciendo Tony Rominger con su equipo en estos momentos, pues en algunos instantes son precipitadas, pero como dice el propio Rominger, si él está bien ahora, no quiere ceder ni un minuto, porque no sabe cómo va a responder las dos próximas semanas, y él se encuentra fenomenal en estos momentos, y por ello pone a trabajar a todo su equipo. Ya hemos visto que todos están junto a él. Tiraba John Unzaga, tiraba Taffy, tiraba, pues como siempre, Arsenio González, y la lucha constante del equipo Mapei. Por delante, muy bien Cubino, porque el corredor bejarano sabe que se encuentra en un buen momento de forma, viene de correr fenomenalmente en lo que va de temporada, tiene además a su compañero Hernán Buenahora dentro del grupo, y también fenomenal Marcelino García, en el que tenían depositadas todas las confianzas los hombres de la 11, y que hoy está dentro de esa primera escapada. Sabíamos que en cuanto llegara a la montaña iban a saltar los españoles, y lo estamos viendo. Han puesto a trabajar al líder, porque hay hombres que pueden arrebatarle el maillot o pueden conseguir por lo menos aminorar las distancias. Cuando vemos en imagen al hombre que ha saltado del gran pelotón, es Mauricio Molinari, un hombre del Amore Vita que quiere marcharse de la disciplina del gran grupo, que quiere enlazar con los hombres que tiene delante. Antes de encontrarse esos 12 que son cabeza de carrera, deberá encontrar un rosario de hombres que comenzaron la fuga primogénita y que se han ido descolgando poco a poco de ese gran grupo. Entre los hombres que tienen que ir por detrás de los 12 que van en cabeza, tiene que estar Rolf Sørensen, tiene que estar Marcello Simoni, Antonio Fanelli y Simone Borghesi. El hombre que está detrás de la rueda de ese hombre del Dallewis, intentando, espero Osvaldo, buscar el momento propicio para lanzar el ataque. Yo soy en estos momentos muy, muy optimista, porque pienso que aunque por detrás está trabajando mucho John Unzaga y Arsenio González por llevar para adelante a Tony Rominger, la verdad es que Cubino está dentro de ese grupo siguiendo muy bien el ritmo de Frattini. Frattini ataca al equipo Mapei, no ataca Cubino para mí en este momento. Y esa es la ventaja que en estos momentos tiene Lale Cubino y que juega a su favor. Y no olvidemos tampoco que está ahí también un compañero suyo, Hernán Buenahora, que precisamente hace 2 días acaba de cumplir 28 años aquí en el Giro de Italia y que viene de rodar muy bien, porque en Colombia todos los que han participado en las últimas carreras han trabajado con mucha seriedad en la montaña para recuperar un prestigio que en los últimos años el ciclismo colombiano había perdido por completo. Equipo junto con George Tolchling, el hombre de la Ponte, que también tiene muchas opciones, y si no me equivoco es el hombre que mejor colocado está ahora mismo en la general en ese grupo de escapados, Osvaldo. Sí, bueno, ya es muy difícil, ya es complicadísimo quitarle la maglia a Tony Rominger,
porque como bien decía tanto Luisito Pérez como Iñaki Gastón en los estudios, pues atrás se va a producir una ligera batalla, aunque no olvidemos que este ataque de la Lewis, a quien ataca principalmente es a Tony Rominger, y tanto Berzin como Urumov, que pueden saltar en cualquier momento, pues van a ir a su rueda obligándole a trabajar, quieren obligarle para que desgaste el equipo. Pero no está el Carrera, no está Claudio Chiappucci, y cuando el Carrera no está en juego, pues tiene que entrar también en los últimos kilómetros para que se les vea, porque ellos son por encima de todos unos ciclistas que necesitan estar en el primer puesto y que necesitan la publicidad por encima de todo. Y no olvidan que Claudio es un hombre endiablado en sus reacciones y en cualquier momento puede atacar. 2 minutos y 10 segundos a falta de 15 kilómetros para llegar aquí arriba a Monte Sirino, para alcanzar la cima de 1.546 metros de altitud. El primer final de este Giro de Italia que va a ser en alto. La primera vez, la primera jornada de auténtica montaña que va a servir sin lugar a dudas como prueba, como ensayo de lo que va a ser después en la próxima semana la alta montaña de este Giro de Italia. Seguimos bien. Antonio, sí. Perdona, sepamos con Iñaki y Luis, hemos tenido ahí bastantes minutos. Ahora no lo vemos, el ritmo de los escapados. Este es el hombre que iba por delante, que ya se ha absorbido por el Mapei. Lleva un buen ritmo tanto Frattini como Cubino, ¿no? Yo les he visto muy bien. Yo creo que quizás lo que está haciendo Mapei es poner un ritmo fuerte para que no salgan más corredores peligrosos. Y adelante yo creo que se está jugando la Lewis la carrera para por equipos, porque tanto Cerialta como Frattini están muy atrás en la general, ¿no? Entonces, para asegurar el ganar el Giro por equipos, yo creo que esa es la gran baza de la Lewis en estos momentos, ¿no? Por aparte que atacan luego. Luis, tú ves también, ahora tenemos ahí de nuevo al grupo, ves bien tanto a Cubino como a Frattini, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que Cubino y Frattini van muy bien, pero yo lo que estoy viendo es que Cerialta es el equipo de la Lewis que no está trabajando mucho por lo que estamos viendo en el momento. Quizás salte, ¿no? Quizás yo creo que va a ser un corredor el que Cubino va a tener que estar muy atento, ¿no? La ventaja que tiene Kelmes, que también lleva dos, ¿no? A sí. Buena hora ya. Sí, pero bueno, ahora yo creo que de ahora en adelante, pues, hombre, atacará, ¿no? Para hacer igual a ver si se rompe un poquito de cara al Ale, ¿no? Porque yo pienso que la baza de Kelme puede ser el Ale, ¿no? Y tanto la de Lewis como la de Vialta, ¿no? Lo bueno es que se mantiene la ventaja cuando ya llevan unos kilómetros de subida, siempre por encima de los 2 minutos, ese grupo que ya es de 8 con un español, Lale Cubino, que busca ganar la etapa. Ahí están los dos, Kelme, Buenahora y Cubino. Y creo que ese grupo de 8 se va a quedar reducido, y de hecho ya ha quedado reducido, Antonio, únicamente a 4 corredores. Atención, sí, porque solo está Frattini, están los dos de Kelme, y creo que el otro es el hombre de la Polti, George Tocin. Son los 4 hombres que ahora mismo son cabeza de carrera. Se ha vuelto a romper ese grupeto. Ahora sí que son los mejores, los que más fuerza tienen, los que están demostrando que pueden... Es Cenghialta, ¿eh? Caña a la montaña. Es Bruno Cenghialta, ¿eh? Que ha saltado. Se ha quedado, sí, Frattini y Cenghialta. Vemos que está Frattini, es Cenghialta el hombre que se ha marchado con los hombres del equipo Kelme. Osvaldo, ahora sí que ya no va a haber contemplaciones. Bueno, es que en este tramo es donde te decía que se parecía mucho el terreno en cuanto a su ascensión a Alto Campo. Pequeña, pero que va pesando. Ya ha estado muy bien ahí la actitud de Hernán Buenahora, que siempre ha venido atrás tranquilo. Que lleva a Cubino por delante, pero que cuando ha visto que se ha cortado, ha acelerado el ritmo y se ha colocado por delante de su líder. Ha sido pues un doble ataque de Cenghialta para romper ese ritmo, lo ha roto por completo, pero los dos corredores de Álvaro Pino han respondido fenomenalmente. Ya solo quedan 4 y ahí están 2 hombres del Kelme, de un equipo español, y ahí hay un hombre español, Laudelino Cubino, que puede decir muchísimo en esta octava etapa. Se viene el final en alto, Osvaldo. Sí, además de Cenghialta está muy bien colocado en la general. Bueno, es un hombre que viene rodando muy bien. Sí, está ahora mismo colocado en el puesto 18º de la general, a 2.52. Es un hombre que puede ser peligroso, y también podría ser peligroso si hace una gran galopada, si consigue una buena escalada, el español Laudelino Cubino. Vamos a ver si es posible. Seguimos viendo ahí a Francisco Javier León, Tony Rominger, todos los hombres del Mapei que están trabajando. También vemos a Eugen Bersin, hay muchos intereses en juego y están todo el mundo. Este hombre no creo que tire demasiado, Osvaldo, porque está dejando que se vayan por delante sus compañeros. Yo creo que es desgaste. Ellos desde todo momento, y se dice que es como la novia de Rominger. Eugen Bersin se ha colocado a rueda de Rominger, le sigue a todas partes y deja en todo instante que trabaje el equipo. Y ahora estamos viendo cómo Tony comprueba el mapa, la carretera, lo que le queda. Este es el tramo final. Hay, como decía, un descenso bastante prolongado de 3 kilómetros que da a un pequeño río, y luego 5 kilómetros
en continua subida hasta llegar aquí al Monte Sirino. Ahí estaba bien Bersin, que estaba detrás de Tony Rominger, porque no es de extrañar que Tony se pueda ir hacia adelante y pueda dejar atrás a todo el pelotón para intentar limar diferencias. Por eso está ahí Eugene Bersin, para que no se le vaya el líder, y vamos a intentar tomar tiempos en el paso por este arco Varila, porque ahí están las cabezas de carrera, los cuatro hombres que son los que marchan al principio de esta gran carrera. Hernán Buenahora, que quiere acelerar el ritmo, le aguanta perfectamente la rueda su compañero de equipo Lale Cubino. Está muy bien Tochin, el hombre de la Polti. Cedialta, que se ha quedado de momento cuarto. Uy, 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 qué poquito tiempo hemos visto con respecto al grupo que se ha quedado descolgado. Insistimos que eran 16 de salida en esa escapada que saltaba en el kilómetro 22, y que de esos 16 hombres ya solo quedan 4. Ahí están los más fuertes, ahí está también el Mapei trabajando, mirando hacia atrás. Quedan poquitos metros ya para el final en la línea de llegada aquí en Monte Sirino. Ahí están dos hombres de Kelme, hay un español. Ahí está Béjar preparado para intentar cantar la victoria del primer español en este giro. Vamos a ver si la le puede Osvaldo. Sí, sí, yo creo que está preparado. Nos lo dijo a nosotros hace varios días, que venía muy bien, que estaba ilusionado. Ahora estamos viendo al rey de la montaña, el hombre que lleva la maglia verde, pero que está sufriendo. La clave, si conocen perfectamente, si han sido informados de lo que se les viene encima, ellos tienen que saber en estos momentos que luego se van a encontrar con ese descenso y luego con unas rampas muy duras. Ahí vemos a uno de los rivales peligrosos, aunque todavía el austriaco no ha conseguido absolutamente nada, pero la verdad es que Tolkien es un corredor que ha rodado siempre bien, y que ahora mismo pues puede decirse que es una de las grandes promesas, porque precisamente el día 25 de este mes va a cumplir 24 años. Lo vimos el año pasado muy bien, y hoy está aquí en la montaña con los dos grandes escaladores. Recuerdo, y tú también Antonio, que el propio Pantani, el día que dijo que no venía al Giro, apostaba por Lale Cubino. Ha bajado mucho la distancia, Antonio, ha bajado mucho, quiero decir, va a bajar de los 2 minutos, porque está a punto de llegar. En ese arco que ven azul, han tomado la referencia a la televisión italiana, 1.45, 1.46, 1.49, 1.50 la cabeza de carrera, 1.49. Por tanto, han bajado en casi 20 segundos la distancia en estos últimos kilómetros. Nosotros, como cada día, vamos a buscar también el momento. Es un español, últimos 10 kilómetros, con casi 2 minutos de ventaja sobre un grupo donde está evidentemente Tony Rominger y el Mapei trabajando. Estos son hombres que se han descolgado de Cubino y Buenahora, que están en cabeza de pelotón. Aquí hay coincidencia absoluta. Tanto Luis Pérez como Iñaki Gastón, nuestros invitados hoy, Antonio Lobato, Osvaldo Menéndez, coinciden que va a llegar arriba y Cubino se va a jugar la victoria con sus tres compañeros de fuga. Que les oigan a Luis Pérez, Iñaki Gastón, y que así sea la carrera, que el Lale Cubino guarde fuerzas. Le vemos muy entero, Osvaldo, en las imágenes que hemos visto siguiendo la rueda de Hernán Buenahora. Quedan menos de 10 kilómetros, la distancia, la diferencia es de 1.50, y lo dicho, la cara de Cubino es de estar todavía expectante, esperar un poquito más, aguantar el tren que está marcando Hernán Buenahora para dar el tirón después. Yo no sé si me lo estoy imaginando, porque no, es lo que deseo. No te lo imaginas. Además, ha habido una conversación muy bien entre Hernán Buenahora y Lale Cubino, y Lale, a falta de 9 kilómetros, le ha pedido que acelerara el ritmo, que forzara, porque lleva ahí un desconocido. Tal vez George Tochil sea el hombre pues más complicado de cuantos lleva adelante, puesto que Bruno Zengialta es un hombre al que conoce, al que ha visto ya en más ocasiones, pero como le quedan las rampas, los últimos 5 kilómetros más duros, ahí es donde Cubino tiene que jugársela. Y ahí detrás vemos a Stefano Catai, que se marcha con Francesco Frattini. Están detrás del grupo en el que marcha Lale Cubino. La diferencia es importante ya, 26 segundos. Nos interesa también saber la diferencia con el gran grupo, la última que teníamos, 1.50, que yo creo que sí puede ser suficiente. Sí, sí, y como decía Luis Pérez, Iñaki Gastón y Luis Pérez, esperemos que todos todos los sueños, todos los deseos se conviertan en realidad, y todo lo que estamos viendo, esa sensación de fuerza que tiene Lale Cubino, se pueda luego ver convertido en realidad en la carretera. Seguimos. Una curiosidad, Antonio, Osvaldo, ¿sí? Hemos visto a Bersin, estamos viendo a Rominger, Bersin y Rominger ahí los tienen a los dos. Están los hombres de Mapei, ya solo le quedan 2 a Rominger. Pero lo que nos extraña es que todavía, a ver en esa imagen aérea, el diablo no ha aparecido, y aquí todos decimos, hombre, pues es una etapa para que Chiappucci ataque. ¿No será que se ha quedado fuera? No, es difícil. Está ahí en mitad. No, está en mitad del grupo. Además, también hay hombres de Kelme colombianos que están. Lo que pasa es que están dejando, yo creo que Iñaki, que lo ha vivido de cerca, además es su equipo, el equipo Mapei, pues parece que existe una guerra ya abierta para desgastar al equipo Mapei, a la vista de que todos los días Tony Rominger pone a trabajar al equipo para defenderse. Yo no sé si eso es bueno o malo, pero lo cierto es que está creando una gran polémica y que parece el juego táctico
de este Giro de Italia a falta de 2 semanas. No, mira, yo creo que Mapei tiene experiencia del año anterior en la Vuelta a España, ¿no? Que aguantó el liderato desde un principio a un final. La base del equipo del año pasado la tienen ahora en el Giro, entonces tiene hombres fuertes, hombres duros, que andan en llano y sobre todo lo que hacen es hacer grandes distancias en la subida, ¿no? Intentan romper el pelotón en la subida. Entonces yo creo que van a aguantar perfectamente el Giro. Hombre, perfectamente. Van a tener sus más y sus menos y van a pasar sus días malos. Pero yo creo que estando Rominger fuerte, que verdaderamente es él el que tiene que estar fuerte para los finales, mantener su liderato, yo confío plenamente en el equipo, que no le va a fallar. Nunca le ha fallado y Massimi ahora yo creo que en absoluto no pondría la mano en el fuego porque es muy difícil, pero estoy casi seguro que no le va a fallar. Otra cuestión, Luis Pérez es un gran escalador, está viendo cómo sube el Ale, está subiendo bien, ¿no? Sí, la verdad. Él y Buenahora. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Pero como hemos comentado antes, Buenahora le iba a hacer el trabajo, ya se ha quedado de los de adelante. Sí. Ya solo quedan los tres. Ya están los tres. Y ahora hay que ver, ¿no? Aquí está la pendiente máxima de la subida, el 10%. ¿Tú crees que ese minuto 53, que es la última referencia, sigue siendo bueno para llegar arriba? Yo creo que sí. Quedando 8 kilómetros, yo creo que sí. Porque por lo que se ha visto en principio, a Mapei ya solo le queda Maulón adelante y Rominger. Y bueno, el equipo Yegui llevando a Cibielte adelante, igual hasta no atacan, ¿no? Pero bueno, el Ale es un porcentaje que le va muy bien, ¿no? Y ya queda poco, él se le ve que va muy entero y lleva un buen ritmo. En un momento dado tendrá que tirar Cubino e intentar dejar a estos dos hombres, ¿no? Atacar. Sí, yo creo que sí, yo creo que tiene que atacar, porque eso estábamos comentando en el estudio. No los puede llevar arriba, ¿no? No, el corredor de Apuelti yo le conozco ya de cuando estaba en el Conlago y es un corredor muy rápido, ¿no? Y está demostrando que está ahí adelante, es que va fuerte, ¿no? Ahí está el grupo de Rominger defendiéndose, ya solo tiene un compañero que todavía aguanta, que todavía está ahí en cabeza de pelotón, Antonio Lobato. Ha caído ya Mariano Piccoli, el rey de la montaña ha sido absorbido por el gran grupo, siguen en cabeza tres hombres, Bruno Cegialta, está también George Tochlin y está un hombre español de Béjar, está Lale Cubino. El trabajo de Hernán Buenahora ha sido suficiente, lo ha hecho ya, el desgaste ha sido importante, se ha tenido que ir retrasando y ahí están esos tres hombres que son cabeza de carrera. Ahí tenemos a Lale Cubino, que es el hombre que está en estos momentos marcando el ritmo, el hombre que está también mirando un poquito hacia atrás, lo ha hecho algunas veces, también ha mirado Cegialta hacia atrás, están mirando, se están tanteando, están intentando calibrar las fuerzas que le quedan a cada uno para afrontar los 8 kilómetros de subida que aún tienen concretamente para Montesirino, para la cima de esta primera etapa montañosa. Es la primera vez que el Giro de Italia sube aquí, la primera vez que sube a Montesirino, y esperemos que el primer vencedor de esta etapa inédita en el Giro sea un español, sea Lale Cubino, Osvaldo. Sí, tiene mucho a favor. No olvidemos que Lale es un gran escalador. Lo ha demostrado a lo largo de su carrera deportiva. 7 kilómetros. Y hay que tenerlo en cuenta. En el 88 hizo famoso por Luz Ardiden porque ganó... Ojo, ahí está Cubino que ha aumentado el ritmo, Osvaldo. Ha presionado un poquito más, ha querido aumentar el ritmo. Está pasándolo mal ya Tochlin, que en algunos momentos está haciendo la goma. Y me parece que se va a ir Cegialta con Lale. Se va Lale, se ha marchado Lale. Es una auténtica locomotora, quiere seguirle Tochlin. No ha podido, qué ventaja increíble, ha escalado en poquísimos metros. Se ha marchado el Bejarano, queremos contar la victoria. Ha dejado a Cegialta, ha hecho una jugada buena porque ha tirado rápidamente en busca de los últimos kilómetros, intentando comprobar qué fuerza tienen quienes la acompañan. Decía que esto Lale Cubino lo ha hecho a lo largo de toda su carrera. Ganó en Luz Ardiden en el Tour de Francia, volvió a ganar en Luz Ardiden en el 92 en la Vuelta a España. Recordarán que ganó en Fiuggi en el Giro de Italia del año pasado. Por lo tanto, es un corredor de categoría, de gran categoría, un gran campeón, porque en estos momentos, ya sus 32 años, la experiencia le tiene que valer para algo. Y se está enfrentando ahora mismo a un rival, como decía muy bien Luisito, Pérez, que corre muy bien, que anda muy bien, pero que no tiene curiosamente ninguna victoria dentro de su palmarés. Yo creo que los dos invitados están, si no convencidos, muy esperanzados, sobre todo después de ver con qué fuerza ha demarrado Cubino, de que esta etapa puede ser española, ¿no? Sí, así es, ¿no? Cubino les ha visto tanto a sus dos compañeros de escapada, que ya estaban racaneando, ¿no? A la hora de tirar con él. Entonces ha hecho lo mejor, el atacarles, y mira, si le sale bien. Yo creo que le va a salir bien porque iba muy fuerte, va muy concentrado en su trabajo y ojalá que vaya a ganar. Ojalá que gane, ¿no? Y ahí lo vemos, un hombre que viene de triunfar. Recordarán todos los aficionados riojanos
esa gran vuelta a La Rioja que hizo este año precisamente Lale Cubino, que ganó la segunda etapa y quedó tercero en la general. Fue francamente impresionante, subió el Alto de la Demanda y allí demostró que venía para el Giro de Italia. Y vemos otra cosa curiosa, precisamente otro español, Mauleón tirando de Tony Rominger. El Giro de Italia hoy, en el día de hoy, Antonio, es español. Protagonismo español en la octava etapa del Giro de Italia. Guapesa Marina, Monte Sirino, 209 kilómetros. Comienza un pequeño trozo de descenso para el audelino Cubino. Está a 6 kilómetros de la línea de meta, está metiendo tiempo a muchos hombres. Vamos a ver si puede aumentar esa ventaja, si pueda escalar posiciones en la general. Aunque estamos dando demasiado por hecho que va a ganar la etapa, esperemos que no desfallezca, que pueda seguir hacia adelante, que pueda culminar estos 6.000 metros que aún le quedan y podamos inscribir el primer nombre de un español en esta edición de 1995 del Giro de Italia. Sigue trabajando un español que contrasentido para intentar acabar con esta escapada es Mauleón, un hombre que también es un hombre que se defiende perfectamente en la montaña. Ahí está el descenso escalofriante del Ale Cubino. Vamos, Cubino, hay que correr también para abajo, 50 kilómetros por hora, después volverán de nuevo los repechos, después volverá otra vez a empinarse la carretera y vamos a ver si las diferencias se siguen manteniendo, incluso aumentando, para poder cantar con suficiencia la victoria de un español aquí en Monte Sirino. La ahora, primera vez, perdona, que sube el era peligrosa, iba a por él y se ha caído. Evidentemente esa bajada era muy muy peligrosa y había que jugársela, porque para cazar a Cubino hay que jugársela. Pues se ha caído Tocin, sigue Cubino, esperemos que Cubino siga perfectamente, pueda aumentar la diferencia. Vemos la caída repetida de Tocin en esa curva que está al fondo. La de la gravilla, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Es peligrosísimo el descenso, menos mal que no va a ser demasiado largo porque tenemos el corazón en un puño. Ahí está cómo se le va a ir, cómo se le va, con incluso el pie, sacó el pie, frena con el de delante, se le levanta la rueda de atrás y a la cuneta. Menos mal que no le ha pasado nada, aunque eso evidentemente duele y las consecuencias mañana pueden ser peligrosas. No hay que olvidar que... ¿Y ese coche? Uy, el coche como ha estado. El coche ha estado a punto de irse. Peligrosa. Es el coche, me da la impresión de que era el coche del director de carrera. Pues a punto ha estado de irse también y de perjudicar el descenso del Ale Cubino, que ahí le seguimos viendo, es la cabeza de carrera, 46 kilómetros por hora. Una etapa que ha sido criminal para muchos corredores, han tenido que decir adiós muchos hombres, hombres conocidos, hombres famosos y hombres importantes de la carrera. Se ha marchado Steven Rux, se ha marchado Filippo Casagrande, se ha marchado Vladimir Belli y también ha tenido que decir adiós un hombre que a punto estuvo ayer de ganar, Alessandro Bertolini. Ahí está, ahora nos vamos a centrar en él, en un español, en un hombre... Perdona, Antonio, afortunadamente Tostin se ha recuperado, como tú dices, mañana será, tiene ahí una inflamación en el brazo, eso duele muchísimo, Iñaki, Luis, ha sido dura la caída, pero habla, por un lado la caída y por otro lado no ha tirado a nadie atrás, no ha atacado a nadie, ni Bersin ni Ubrumov han atacado al líder y esto le está viniendo de maravilla a Lale para poder llegar arriba solo, ¿eh? Pues, el corredor ha dominado muy bien la curva, ¿no? Si no, se pegaba de frente contra el muro. Ha dominado muy bien la bici y le ha pasado lo mínimo que le podía pasar. Y yo creo que casi era mejor que pararía Mauleón. No puede parar, ¿no? Teóricamente. Pero lo mejor sería que atacaría... Pero un poquito, ¿no? Que va a ganar un español. Fíjate, ahora ha cambiado la táctica, porque ahora sería mejor que atacarían para bueno... Se quedaría en el 4-5 mirando quién es el que sigue, ¿no? Entonces sería mejor para Cubino ahora que atrás pararía Mauleón y atacaría, ¿no? Pero Luis, tú sigues viendo muy bien a Lale, ¿no? Sí, sí, a Lale se le ve que va muy fuerte y se le ve que va convencido de que puede ganar la etapa. Ya se ve que ha venido el coche de Álvaro y está diciendo pues, más o menos la ventaja que tiene por detrás, ¿no? Oye, Luis, y en lo de la caída, vosotros... Hombre, veis el peligro en la carretera, pero aquí en la televisión impresiona más, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que cuando ves una caída por televisión, pues incluso te pones igual más nervioso, ¿no? Sí. Porque cuando estás en la carretera ves el peligro que te puede prevenir cuando, como se ha visto, ¿no? Cegialta, que la ha visto prácticamente cómo se ha caído y él ha estado sereno y ha tomado bien la curva, ¿no? Sí. Pues seguimos en directo desde Italia en esta octava etapa, cuando vamos a llegar a las 4:25 de la tarde y un español, cabeza de carrera, a punto de hacer historia en el Giro de Italia, Lale Cubino. Estamos viendo la subida del Vejer. Ha tenido las consecuencias menores que podía tener, ha controlado perfectamente la bici, pero no ha podido evitar que irse al suelo y ahí tienen qué punto honor, es increíble, son de otra pasta, ¿no, Osvaldo? Sí, no, los ciclistas tienen un espíritu y una fuerza y es que aunque estén dormidos prácticamente los músculos en estos momentos como consecuencia del golpe, ya lo veis que está luchando nuevamente por recuperar el terreno. Aquí también hay una situación en cuanto al equipo Lewis. Mientras no cacen a Cengialta, se va a mantener ese ritmo. La circunstancia puede darse si Cengialta se queda hacia atrás, pero como
o sabe Bercín que tiene un compañero por delante, va a dejar que siga trabajando el líder y eso va a favorecer sin duda al Ale Cubino. Y hay una cosa que tener en cuenta, quedan menos de 4 kilómetros para el Ale Cubino, pasa ahora mismo por la pancarta el grupo perseguidor donde está la Maffei. Hay una cosa importante, el segundo de la general, Mauricio Fondries, ha perdido comba, no puede seguir el ritmo y se encuentra ahora mismo a más de un minuto de la Maglia Rosa. Ojo que puede caer muchas posiciones en la general Mauricio Fondries, y es que estas llegadas se le han atragantado, ¿verdad? Sí, además hay otra circunstancia que tanto Luisito Pérez como Iñaki Gastón lo conocen perfectamente. Después de rodar por encima, incluso a veces de 90 a 100 por hora durante muchos días, luego cuando llega a la montaña las piernas están pues prácticamente dormidas. 3 kilómetros para la línea de meta, 3 kilómetros para el Ale Cubino, solo 3.000 metros. Va a tener que sufrir, ¿eh? Hay que sufrir un poquito, pero esperemos que sea suficiente. El Ale Cubino está acostumbrado a demostrarnos muchísimas cosas. No escatima esfuerzos, no escatima para nada ningún tipo de desgastes. Y además dijo una cosa clarísima antes de empezar el Giro. El año pasado gané una etapa, este año quiero ganar dos. De momento esta puede ser la primera en Monte Sirino, cuando seguimos viendo el hombre que está persiguiendo al Ale Cubino. A Toshi que está siguiendo a Senghialta, que marcha por delante. Ese Stochin que sigue detrás del hombre de la Yeguis de Cegialta, mucho, muy, muy, muy por delante sigue el hombre que nos tiene a todos en vilo. ¿Ves? No se trata de otro que es Lale Cubino, y ahí tenemos un hombre de del Brescia Lat. Vamos a ver, es uno de los hombres que se acaba descolgado. Atacarán otros hombres, no creo que Bercín llevando por delante a Senghialta sin saber cómo va Senghialta, porque tampoco tienen referencias. En estos momentos ya la carretera es muy estrecha, estamos metidos en un bosque, ya es muy difícil que te digan qué está pasando por delante. Pero Bercín sabe que un compañero suyo va por delante, lo mismo le sucede a los hombres de la Polti que tienen pues a Tochi, que bueno, ha perdido esos metros, pero que sigue luchando. Y vemos a Bercín, vemos a Mauleón, a ver si Mauleón deja un poquito de dar pedales, porque queremos que este hombre... Me ha parecido ver a Montoya también en ese grupo, ¿eh? En la izquierda me ha parecido ver a Jesús Montoya de Banesto. Hemos visto que es grande también. En los primeros lugares, muy muy cerca de Rominger y de Bercín. Pues vamos a ver si también el hombre de Banesto puede marcharse hacia adelante o por lo menos que se mantenga ahí con los mejores. Están ahí muchos de los grandes. Está Tony Rominger, estaba Casa Grande, también estaba Chiappucci. Puede que también esté ahí Montoya. Seguimos viendo, se sigue centrando la moto en la subida de Tochin. El hombre que va tocado, que se ha ido por los suelos. Se ha marchado Cegialta, que ha ganado algunos metros, y muy por delante sigue Lale Cubino, Osvaldo. El equilibrio, hay mucho equilibrio. Fíjense cómo es muy difícil recuperar terreno en esta subida. Por lo tanto, Lale, yo creo que el pronóstico que hacíamos de salida al verlo en ese grupo de 16 era bueno. Lale tenía que sufrir, Lale venía convencido de que este es su giro, de que tiene que estar, de que va a dar alegría a la afición española. Hemos alentado también al joven Marcelino García, que ha podido estar ahí, pero que al final ha tenido que rendirse. Pero Lale, la experiencia, el conocimiento, la sabiduría y la clase, ¿por qué no? Pues le está dando, yo creo que este triunfo que tiene en estos momentos muy cerca de la yema de los dedos. Esperemos que no se le escape, esperemos que se le lleve el gato al agua. Y veíamos al coche del director deportivo, donde debe ir Álvaro Pino dando ánimos a Lale Cubino. Son los últimos metros de ascensión, son los últimos metros, los más difíciles, donde las fuerzas empiezan a flaquear un poquito. Le vemos entero, no sé en los estudios cómo le están viendo Iñaki Gastón y Luis Pérez a Lale Cubino, ¿cómo va? Está muy fuerte, yo le veo muy fuerte, va a ganar muy bien además, con una considerable distancia. Eso 2 kilómetros mal. Quedan. Sí, va a ganar muy bien además. Luis. Sí, la etapa ya no se la quita nadie, no le quedan prácticamente 2 kilómetros, y yo creo que la ventaja va a ser parecida a la de antes, llevará minuto y pico de diferencia, y yo prácticamente lo veo imposible que ya le puedan quitar la etapa. Estamos ante uno de los mejores escaladores de la última década, ¿no, Iñaki? Luis, es muy difícil que un corredor gane etapas en la Vuelta, en el Giro y en el Tour. Lale ha ganado ya en las tres grandes rondas, etapas. Le quedaba solo el Giro y ganó el año pasado. Va a volver a ganar ahora. Y qué pena que esa rodilla de cristal o rodillas de cristal le hayan impedido, porque si no, quizá era el ganador de una de las grandes rondas, seguro, ¿no? Hombre, Cubino es un gran corredor. Desde que pasó a profesionales ya venía con una gran proyección. Y bueno, ha demostrado durante todos los años que lleva de profesional que ha hecho grandes cosas, ha hecho vibrar a la afición, y lo sigue haciendo, ¿no? Entonces ha tenido esa mala suerte, pero bueno, las cosas son así. Entonces Cubino es así, está en un gran equipo con Álvaro Pino. Yo creo que han planteado muy bien esta etapa y les va a salir fabulosamente, ¿no? Ahí está Bruno Cegialta, más atrás Tostín, el primero sigue siendo Cubino, Antonio Lobato. 20 segundos de diferencia con Cegialta, 28 con Tochin. Esperemos que esas diferencias no sigan disminuyendo, esperemos que Cubino siga
por esa con ese ritmo de pedaleo que pueda seguir hacia adelante. Se le ve entero, se le ve fuerte al hombre de Béjar. Puede llegar, puede ser la primera victoria de él, puede ser la primera victoria de un español, a pesar de que otro español esté tirando ahora de la maglia rosa de Tony Rominger. Ahí estaba Mauleón trabajando, Bersin detrás, Casagrande también a la zaga. No se quieren despistar ninguno de los grandes de la carrera. Todos están ahí, también vemos a Ogrumov detrás. Están todos preparados, no quieren perder demasiado tiempo, quieren vigilar muy mucho a Tony Rominger, que no sería de extrañar, pienso, que pueda dar un tirón al final para sacar unos segunditos a los que están ahí. Esa será una guerra entre Bersin y Tony Rominger, pero la jugada táctica de la carrera en estos momentos favorece enormemente a la de Cubino, porque aunque Mauleón está tirando, estamos viendo que Bersin está dejando que lleve el ritmo, el peso de la carrera por culpa de Zeñalta, y eso es bueno para Lale. Lale que como recordarán ha sido campeón de España, y como decías muy bien José Javier, ha ganado a Luz Ardiden en el Tour y en la Vuelta a España. Nos ganó y nos brindó la victoria el año pasado aquí en Fiuggi, en el Giro de Italia. Es uno de los grandes que tenemos en el ciclismo español y que dentro de 11 días va a cumplir 32 años. Último kilómetro. Por lo tanto, yo creo que la felicidad en Béjar, la felicidad de su mujer, que siempre ha seguido muy de cerca su carrera, de su familia, de su hermano, que nos ha deleitado pintando miles y miles de carreteras con el nombre de Béjar y con el nombre de Lale Cubino y de su niña, a la que hemos tenido también el placer de conocer durante muchísimas etapas de la pasada Vuelta a España, pues hoy deben de estar festejando. Vamos a centrarnos en ese último kilómetro, Osvaldo. Y ahí está Lale Cubino, atención a Lale Cubino, que es un hombre que está bien colocado en la general, es un hombre que está a 3.20 del líder y que según las imágenes que nos da la realización italiana, está ahora mismo aventajando en casi 2 minutos a la maglia rosa. El escalón puede ser espectacular en la general para este hombre, un hombre español, un hombre de Béjar que está luchando por los últimos metros, le quedan menos de 1000, ha pasado ya por la pancarta de último kilómetro, se le ve firme, se le ve tranquilo, se le ve fuerte, está con rabia el bejarano, quiere llegar el primero. Va a llegar el primero, además va a inscribir el nombre de España en esta primera etapa montañosa, en la primera etapa en la que se sube a Monte Sirino aquí en el Giro de Italia. Y además está tirando de riñones, está colocado, está metiendo un gran desarrollo, que es la mejor forma de subir, la forma que le ha hecho popular a él, la forma que le ha hecho famoso. Mira hacia atrás un poquito Lale Cubino, yo creo que no es por debilidad, sino porque quiere controlar simplemente a los que vienen por detrás, porque está convencido de que va a ganar, porque sabe que va a ser el vencedor de esta etapa, pero no quiere ningún susto, no quiere ningún despiste. Quiere tener controlados a Zeñalta, quiere tener controlada a Tocin. Ahí está un español que va a llegar el primero. Venga, Montoya. Montoya que arranca también del pelotón. Puede haber más noticias positivas para España. Puede haber buenas noticias para el ciclismo español, porque también ataca Montoyita, el Chucho Montoya, del hombre de Banesto, que quiere decir algo también en esta etapa. Y vemos ahí a Lale Cubino. Lale Cubino que se está llegando al final. Está muy cerca de la meta. Está mirando hacia atrás para controlar a sus posibles rivales. Pero sabe que va a ganar. Sabe que va a ganar, Osvaldo. Y además lo de Montoya. Ya también nos lo había dicho, viene bien, viene contento, viene con ilusión. Ahí está Lale Cubino, se está preparando ya el maillot porque sabe que está muy cerca. Ahí está la pancarta de llegada, les vamos a cantar la primera victoria de un español en este Giro, en el Giro de Italia. Ahí está Lale Cubino, hay palmas para el español. Lale Cubino que grita, se levanta, brazos en alto. La primera victoria de Lale Cubino. Hemos cantado la victoria de un español, Osvaldo. Lo vamos a cantar y vamos a ir cantándola, porque yo creo que en este Giro de Italia, este Giro que hoy empieza para los españoles bien, tiene que tener muchas más alegrías, porque los jóvenes españoles tienen ganas, como vimos con Marcelino García, y ya verán como incluso Jesúsito Montoya va a intentarlo, o por lo menos va a buscar esa victoria de etapa también para el ciclismo español. Habrá que centrarse ahora en Montoya, ya tenemos la victoria, la tenemos en el puño, la hemos agarrado, la victoria del Lale Cubino. Ahí está Zeñalta, que no ha podido con el bejarano, el italiano ha tenido que rendirse a la fuerza del hombre que ha conseguido la etapa. Ahí está Zeñalta, que va a ser segundo, pero le va a meter mucho tiempo al Lale Cubino. Vamos a ver también los cronómetros, porque el escalón va a ser tremendo, va a escalar muchas posiciones el bejarano en la general. Ahí está Zeñalta, que viene roto completamente. Nos gustaría ver a Montoya, queremos ver a Montoya, Osvaldo. Sí, queremos verlo porque era una prueba para él. Yo decía que este terreno, por eso lo comparaba con Alto Campo, era muy propicio para Montoya, pero Montoya no se pudo meter en esa escapada inicial de 16 corredores. 1 minuto y 5 segundos han pasado ya desde que entrara Lale Cubino. Ahí está Zeñalta, que está roto. Pasan ya 1.11, 1.12. Atención, porque va a haber mucho tiempo. Ahí está Zeñalta, que va a entrar. Está completamente destrozado porque ha intentado mantener el ritmo. Vienen hombres por detrás. Ahí está también Tony Rominger, que no es el hombre que persigue precisamente a Zeñalta. Había un grupo anterior. Ahí está Montoya. Montoyita, que también va a llegar bien. Ahí está Montoya luchando con Ugrumov y con Francesco Casagrande. Tony Rominger. También hay un hombre de... Es Alberto Lenis Barrutia. Un hombre de la 11. Vamos a ver, porque Tony Rominger va a entrar.
No. Oliverio Rincón. Era Oliverio Rincón, era el colombiano. Ha entrado Tony Rominger, ha entrado también el colombiano Oliverio Rincón. Entra Grumao, Casagrande, Montoya no ha perdido mucho tiempo. Y el tiempo que ha metido, 1'53, 1'54, Lale Cubino con respecto a la Maglia Rosa. Ojo, porque Lale Cubino era vigésimo sexto a 3'20 y va a subir muchísima posición. 1'38 ha sido el tiempo con el que ha llegado Rominger, ¿eh? 1'38, apuntamos ese tiempo de Rominger, 1'38, insistimos, Lale era vigésimo sexto a 3'20, pues va a subir muchísimas posiciones, se puede colocar entre los 10 primeros, Osvaldo. Sí, ha sido un gran éxito de Lale Cubino y además una demostración de que si a él no le marcan... Si a...